Divide. Ya, estamos dentro. ¿Qué tal, cabros? ¿Cómo estamos? Partiendo acá en el torneito del videojuego, po. El CS21, ¿cómo estamos? Acá está, y acá, de vuelta, porque la vez pasada el Berris me apañó. Grande el Berris, un abrazo. Y acá conmigo está una leyenda que no todos conocen. El mismísimo Tekushi, también conocido como Ramona Chan en su tiempo. ¿Cómo estamos? Vaya. Oye, lo que hace es anunciar el Unido, ¿ah? ¿Sí o no? Yeah, it's been pretty well. Ha estado todo bien. Año difícil, pero ahí vamos recuperando, going into more creative endeavors. So, yeah. That's been pretty good. Ha estado todo muy bien. Disculpen, ¿verdad? El back and forth. No, tranquilo. Es que pues, that's just how it is. Acá en Puerto Rico es como que you aprendes los dos lenguajes y como que you go back and forth. No, de hecho me pasa lo mismo. Siempre pido una palabra en inglés que después olvido en español y es como que estoy traicionando a mi idioma chileno, básicamente. Sí, por completo. Aunque nosotros tenemos ese comodín, tenemos la palabra comodín para todo. Por completo, en un momento estás modo RAE y en otro momento estás como que Webster Dictionary. Sí, no, y te cuento que con el anuncio y todo, los que me cachan, los que han hablado conmigo, saben que yo me quejaba. Este juego, yo era como el Doomer número uno de Uni Nuevo. Decía, este juego va a ser malo, bloquear va a ser malo, se ve horrible, ¿no? Y estaba pegándole al piso, estaba pegándole a la mesa. Pero se me pasó. Sí, a mí también se me pasó. Yo inicialmente cuando lo anunciaron, obviamente pues estaba un poquito molesto. No quiero como que indagar mucho en eso. Obviamente, pues todos esos años que no se anunciaba nada, molesta a cualquiera. Y pues yo siempre confié a Chocuzu, en verdad. Yo mejor me cayó a boca. Imagínalo confiar. Yo nunca confié en este. Luciano sabe. No, yo dejé de confiar y volví. Soy un redimido. Yo me fui a jugar Exert en mi tiempo libre. Y Trails, muchos Trails, que yo sé que en Chile hay muchos Trails fans. Any Trails fans in the chat? Estoy jugando Second Chapter también. Estás jugando, ¿cómo se llama? Trails. Trails. Unity Second Chapter. Yeah, Unity Second Chapter. ¿Es Second Chapter? ¿Uni 2? Uni 2, Uni 2, Uni 2, Second Chapter, yo. Let's go. Unidos. Let's go. También, Unidos. Pero también estuve jugando como que. Is. El Trails, eso no es un álbum. True. True, eso es verdad. Tiene mucha razón el Kuzu. He really is better. He's stronger. He's stronger, bro. I'm better. Aprovechando que el Kuzu vea el Marcelino. Aprovechando ahí partiendo, típico, obligatorio, el Vice haciendo el coso del Marcelino. Hay unas misiones para que vayan juntando sus 10 pesos. Para un completín, ahí su completo de medianoche para el top 3. El Yuno en el chat, yo también Yuno, yo también. Y mucho, un montón. ¿Vice puedo jugar? Sí, con esto doy inicio. Las partidas que no van por stream, partan nomás, está marcada en el challenge. ¿Ya? Y con eso vamos a ir partiendo de inmediato. Me fe que está hace rato, loco, por jugar. Sí, es que tengo que ver la rosa. Tengo que apañarla, tenemos que hacer que esté todo cómodo para todos también. Entonces, vamos partiendo con la primera, que sería el Sansur con el Dertaku. Sansur es un jugador nuevecito, que llegó hace no mucho, alcanzó a jugar un torneo de la season pasada.
Okay. Así que está recién partiendo y esta es como la clásica, LTO te está tirando stream como uh-huh, para uh-huh, ponerte a prueba, para luchar con los nervios. Porque al final, si uno va superando eso, es donde uno se va haciendo más fuerte también. Es correcto. No es lo mismo jugar casuales que jugar en una tarima. Y con eso tenemos también a Dertaco, que Dertaco juega a Melty. Es un gran conocido de la gente de Melty Sur. Así que okay, se está probando, está agarrando conocimiento del juego para prepararse para Unis Second Chapter, Unisk. Así que Unisk lo vamos a tirar acá a la sala. Y para poder meterse, chicos, la clave es, como podrían adivinar los que han ido al torneo, CS21. Entonces buscan la salita, CS21, y con eso partimos. Vale. Y también la puedo escribir acá en el chat. Es CS21. Y para el siguiente será CS22, CS23, infinitamente. Y tenemos a Dertaco. Dertaco ya está haciendo. Ya está recibiendo las barras que le corresponden. Befen en el chat parece. Otro detalle, recuerden las reglas. Ustedes pueden tirar una arroba a su oponente para que quede como un mensaje marcado. Y si pasan 10 minutos de eso, pueden reclamar una victoria. ¿Ya? Para que así podamos mantener el manejo. Y también ustedes también van colocando los resultados ustedes mismos en el challenger. Ya cualquier cosa me taguean a mí y lo voy viendo también. Esperando que llegue el Sound Sur. El Sound Sur se metió a último momento, de hecho. Así que debería aparecer. Y si no, voy a tirarle el arroba. Vale. Bueno, también otro detalle, recuerden, lee las reglas, ¿ya? Lea las reglas. Y así vamos a poder ir facilitando todo. Y pucha, de repente, cuando la gente se demora en entrar, siempre tenemos como un poquito de delay al inicio. Siempre es como primera, segunda partida, donde nos demoramos un poco. A new sacrifice in the room, let's get it. Alguien contáctese con el gameplay de Super Smash para este momento, sí o no. Hoy tengo cuando hacía los stream de repente de la salida de Steam, lo que decía que podía poner Pokémon Pimba. Ay, Dios mío. Más ascensor que podéis tener para esperar que llegue gente. Niño estable, eso es verdad, Dori. Dile ahí, Dori. Dile ahí. Pues pongamos, ¿cómo se llama este juego del monito que corre como en la. Es Subway Surfer, ¿no? Sí, Subway Surfer. Que va agarrando como monedita saltando en los trencitos ahí. Colocamos eso mientras vamos. El otro que pensé fue el del pajarito. El Flappy Bird. El Flappy Bird. ¡Wow! ¡Oh, my God! Son 10 años. Chico, mano, pero hacen 10 años. Pero ven acá. Hacen 10 años fue el PlayStation 2. ¿Verdad? No, fue hace 10 años, fue PlayStation 3 hace 10 años. No, fue el PlayStation 2. El PS2 y GameCube todavía son actuales, no son retro, ¿ok? Dios mío, no puede ser que el PS3 se considera retro. El Angry Birds campeón de Leva. pucha, ¿qué onda el Sound Sur? Lo tagué y cero movimiento.
No Signs of Life. No Signs of Life, así que... Mira, mira cómo Dertaco parece que se va a salvar de jugar. Se va a salvar de jugar. Vaya. Bueno, esto es normal en el torneo. Siempre partimos lento al inicio. En fin, entonces vamos a tener que avanzar. Mira, Dertaco en su primera partida. Eso es muy bueno. ¡Qué Barça! No, cállate, Dertaco. No merecí decir nada. Mira, por puro que tu oponente no apareció, le cortaste el internet, estoy seguro que es tu culpa. Ya pues, entonces avanzamos a Dertaco nomás. Y cuando ocurre esto, colocamos un 1 y un 0. Y ya Dertaco, salte de ahí. Vamos a la segunda pelea. Entonces vamos a tirar el... Vamos a tirar a otros jugadores, que en este caso sería el... Como tengo anotado ahí en el charonje, el Guillo con el Murasaki. El Murasaki también es traguito, pero lleva igual unos buenos meses jugando. Se sabe los combitos con Seth, se sabe un par de setups impecables, así que ahora le queda la ardua tarea de jugarle a todos los matchups después. Ya era eso. Y esta casalita, bienvenido. Pero te pasar todavía el día. Yo no puedo estar en el Twitch chat. Y tú estoy ahí haciendo vida social en el chat. No puedo, yo no puedo estar en el Twitch chat. Eso para mí es una alma letal. No puedo. Me distraigo. El Murasaki ya está acá, así que. Dejémosle la pasada. Pueden hacer button check. Ya. Y nos van diciendo por el chat acá o por donde sea si corre bien. Ya. Vamos testeando porque. Como estamos acá con un invitado internacional, queremos ver que no genere delay a los jugadores. Sí, definitivamente era una preocupación mía que no vaya a ser que interfiero. Si no, pues me salgo y pues lo veo por sí, stream. Sí, tener opciones hay. Sí, sí. Opciones hay. Delay basado. No, pues. No, a ti no te gusta esa frase. No. A ti no te gusta. Delay based. Dios, manda fuego, señor. Queda poquito, quedan. ¿Cuánto quedan? Estamos en agosto, mes 8, quedan como 5 meses. Sí, porque lo más seguro sale en febrero. Delay crew. Mark. No. Acá jugamos training. Ay, perdón, verdad que ustedes tienen un frame. Sí, man, Chile actually invested. Actually invested in the infrastructure. Acá yo no existe. Tenemos one frame. Somos Japón occidental. Ya están haciendo un check todavía. Okay. Yo. Unisys delayed a 20-25. No, por favor. 7 frames. 7 frames. Parece que. Vamos a tener que aplicar la de stream con Discord. Sí, conflige que ya está aquí. Se me lo imaginaba. Este fue. Let me exit the room. Yep. Ya, pero de una u otra forma, tenemos el nombre ahí en el overlay. Así que. Te conocen. Jugaron. Hey, tú no hables que tú me enviaste un screenshot ahorita que fue como que me sale 10 frames, pero juguemos igual. Yeah. Maldito, ay, quiero perder. No es mi culpa, estamos haciendo lo que se puede. Vice en su más pura forma. Sí o no. 10 frames, démosle igual. Ya que el Guillo se meta de vuelta a la salita.
reiniciemos juego en caso de. Ya, denle nomás. Esto es como la naturaleza todavía de los jueguitos, de delay based. Iba mal, estábamos a 6 frames, eran 5. Eran 5. Lo más cómico. 10 frames, juguemos igual. Juguemos igual. Ya, a ver, tengo que salirme yo de esta. Ahí está. No, jugué a 9 frames. En Exert. Vice, en Exert me han dicho. Pero se sentía bien y dice 300 milliseconds. Y yo, what do you mean it felt good? It's 300 milliseconds. Killing. Ay, yo. I love fighting games, but I hate fighting games. Oh. I love the people, but I hate the people. I didn't say all that. No, yo lo dije. Oh. son mis palabras. Inuchi, ya este va a ser el segundo test. Debería correr mejor. Debo hacer un poquito más de movimiento. Ok. ¿Cuánto dice? 5 frames ahora. 5 jugables. ¿Cinco? No, eran 2. Pasable. Igual no más. Pucha. Se puede jugar. Nunca habíamos tenido este delay. Chanfle. Entonces no era, parece que no era nada culpa del. De yo estar allí. De repente, el famoso delay based está haciendo de la suya. La ISP. Y todas peleas que están andando normal están tan off-stream. Of course. So is the nature. Así es la naturaleza. Bueno, si no, vamos a tener que pasar otra pelea. Otra vez. Ok. Pero qué buen stream. Está bien. El stream tiene mucha actividad social hoy. Ya. Mira cómo avanzan estas partidas. Vamos a pasar al Donny con el lipo mientras. Ok. Ah, wow, el Donny, that's. Wow. El mismísimo. Bueno, ahora Donny me tinca que el Donny va a querer jugar con su mono nuevo. Su definitivo mono nuevo. El Byakuya. Okay. Después de la pasada, decían ustedes si quieren probar a jugar al tiro. Me gusta como que yo elijo los monos de las personas. Onda, de repente como que noto antes, como Donny, él juega ahora a Byakuya. Entonces si quería jugar cualquier otro personaje, no, juega a Byakuya. Al tiro, ya, partimos al tiro. Dele nomás. Ya, finalmente, estamos partiendo. El Vice me tira el. Tira el trocico. O sea, bueno, porque juega más dos monos, no es mi culpa. Ya, se nos viene. Primera peleita del CS21. Let's go. Vamos a vencer. First Cross. Rat versus spider. Mire, después es muy pesado para Mika, hasta que la Mika tira 5 bebé y le ganan rango al mono con los normales más grandes. Correcto. Ok. Me confirmó ahorita bastante bien. Okay, es straightforward, así. Me gusta elegir rápidamente una opción para entrar y tratar de abrir el rango.
O sea, acá es como, ¿tiene que Donnie the Kid quiere defender o contraatacar la ofensiva? Se mueve más rápido que Big Boss. Sí. Y como estamos viendo ahora, tenía un montón de momentum. Y it's definitely overwhelming Donnie right now. Okay. Sobreextendió con ese command grab. Sobreextendió con ese throw también. Oh, esa cona. Sí. Mika's a very snowball character. Ahí oye, tiene el color amarillo. Ojo, para lo colto. Se tira la tech de Wally. Ah, Dios mío, color tech. No hay cambio de lado. De vuelta a okay. Ok, pero un poco está desde Donnie. Sí, lo que está desde Donnie. Ok, ¿cómo es que vi? Tiene toda la ventaja del mundo, tiene todos los resources del mundo. Tres, y pues, lo salvo. El tipo. Ya, esto mata. Ojo que puede ganarse ese. Combo rojo. Pudo haber sido un zafado. Buena, de parte del Donnie. Buen canje de Mirror. Sí, muy buen round del Donnie. Mantuvo toda la ofensiva. Oye, había 5B. Y ahí va el Lipo. Mejor de todo el momento. Ok, se lo para. Vamos a ver. Buen CEO. Alcanza, no sé si Viago ya se alcanza. Combo rojo otra vez. Acá el Lipo tiene que mantener presionado un botón. De preferencia AOE. Oh, wow, qué tremenda paciencia de parte de él con esa interacción. Oh, sí, reversal de él. Ok. Tienes que pegar un montón. Me gustó esa ruta. Ok, get off of me. Buena. La tenía. Oh, buena. Esta es la oportunidad. Oh, le macheo. Oh, es la oportunidad, puede ser. Filipo se sabe este combo, puede ser que pueda. ¿Un interés en más? ¡Oh! ¡Se paró con no. Command Grab! ¡Oh! ¿Por qué este mono tiene un Command Grab? Vaya, qué buena ronda. Ok. Donnie se lleva la primera. ¿Migas en el canal? Ya. Oh, estás presionando para el guess. Reverso de mano. What if I made you guess? Okay. ¿Qué pasa si estoy ganando yo en tu ataque? Me encantó el shield footsies que acaba de bajar. Bien, ok. Knockdown. Ruta. Buena. Ok. No sé qué intentó hacer Lipo ahí. Algún tipo de. Ok. ¿Se ve something out? Pero viene Donnie con los starters. Ya está muy bonito. Ok. Bien, pues no tan. No sé, pero el Donnie como que se sobreextendió allí por el coger el whiff. Bien. Se continúa presión, continúa starters. Starters mantiene la presión en el fondo. Bien, buena. Donnie se va a llevar la ventaja de grit. 1, 2, 3. No, pero se salvó. Ahora este es el low. Pero ya, por pronto dejará de hacerlo. Yo, sí, definitivamente. Patch notes. Y 1 y 2. Ahora este va a ser un medio. Okay. Pensé que de momento Lipo iba a hacer un reversal o algo así. No recuerdo si el spinning attack de Mika era. Tiene invincible frames. Con mi ex. Ok. Uy, agarren a la web. Uy, no pescó. Qué peligroso ese salto, bro. No pasa nada. Oh, 5 bebé. Whiff punish. Y. Puede ser Padoni. Una interacción más. Vamos a ver. Bloquea. Ok. Inbloqueable. Y se lleva la primera. Buena partida de parte de ambos jugadores. Sí. Ahí por el Lipo sacó sus rounds. Ojo. Sí. Lipo estuvo. Cuando lograba mantener su momentum.
Definitivamente ha sido un buen display de ofensiva. Sí, tenía rutas bien marcadas. Uh-huh. Así que súper bien ahí. Está, obviamente parte haciendo mucho, así que un aplauso para él también, y que sigue vivo en el Losers, así que todavía puede agarrarse sus victorias para el score. El famoso score. Oye, Kuzo, ¿por qué tiene tantas victorias? Bueno, también, como todos saben, acá partimos las victorias de cero, así que apliquen cualquier estrategia que quieran para andar farmeando wins. Pueden hacer lo que ustedes quieran. Acá lo que yo cuento las wins y cuento las ganadas de torneo. Entonces con eso vamos a la que sigue, que en este caso, bueno, no toca yo en el score porque avanzo yo, y después se nos viene una pelea de grandes. Mismísimo el jugador más conocido de Chile, ADK. Y se metió el tiro. Reaccionó de inmediato. Lo que te hace jugar este efecto. ADK contra el Joaquín. Dios mío, ¿cuál era? Never mind. O sea, el verdadero misterio es saber qué personaje va a tirar el set. El set. Porque cuando juega esto, el set tiró Mika. Así que. Basándome en la data, solo puedo decir que ha jugado a Mika. Ya, falta que llegue el Joaquín. Al parecer estoy manejando bueno, realmente no todos tienen la mejor internet de momento hoy en día, así que nada que hacer. Hoy tengo la barrita de esta mejor. Gracias Muchanchu. Gracias por el follow. O thanks for the follow. Acá hacemos los torneitos de Uni, de pre Unisk. Esto es Unisk Beta. Oh my god, Unisk Beta. Beta? Version B? Yo, Version B? Brian B, bueno, no tenemos Brian B, tenemos Brian K. Pero el mismísimo Dios, que no está en el torneo hoy día, pero él aparece de repente. El Brian Q. Ya, y va con la Ori del set. Mira el mono que. ¿Qué tiró? Yo me lo imaginaba, ¿qué tiró? Ven acá. Ah, I don't even know you. This will never play Yuzu again. Qué fuerte, no, yo creo en el set. Jugar a Yuzu, and that's amazing. Es que no estamos listos para ver el Yuzu, la Yuzu de Seth. Eso es todo. No estamos listos ya. Seth dijo, ¿sabes qué? Cuando venga el momento, otra vez. Cuando tenga que llamar, tenga que contestar el llamado. Pues voy a hacer, juega a Yuzu, a Dios mío, o sea, me tiene confundido ya. No, mira, gánale una a la hora del set y cariño aquí. Pierde set. Tío, pierde set. Commentated bias. Pierde set, entre paréntesis, gana set. Gana set, entre paréntesis, pierde set. Viene. Oh, what was that? Wow. Ya. Okay. No me digas. Segundos para meter daño para Joaquín y va. A 4. Pero eso. Okay. Gapea. Sí, es que usó IW y es como que eso es lo menos que quieres en un timer scan. Pues me entró el OCD. Perdón. Yeah.
Ya, nos bloqueamos a un velo. Ah, pero te fuiste en corner. Ah, ya. Ya, se merece lo que le está pasando. Sí, eso es correcto. A ver. ¿Quién es? Ya está mismo. Ok, no uso. Sin defensa. Ah, ya. Ok. Ya, 3C. Comido fácil. Ok. Ya. Oh, ok. Claro. Fue 5A. O sea, el frame track que te estaba diciendo el otro día. Bueno, no es un frame track, más o menos como que to catch people. Kinda OS mashing. Pero sí, lo hizo muy bien. Ok, vaya. Mira, Joaquín. La que hay. Ya okay, se folks. Saca tu cara, ¿no? Oh, no. Ya, ok. Bichos. Okay. Confío en que Joaquín va a poder chaparse de esta. Pero X, ok. Ya, pica. Buen CS. Comienza la ofensiva, Chulae. Sí. Buena paciencia. Está muy positivo después de eso. Cuidado. Pero Joaquín de verdad no me importó mucho. Uy, lo pilló. Vaya. Lo peor es que hizo la finta del Turae. Y yo siento que Joaquín está tratando de coger el D-Trust. Porque eso es una estrategia, pero yo no sé qué él está haciendo mal con ese tiempo que no juego este macho. Pero siento que lo está haciendo bien, pero a la misma vez como que... No le está resultando, ¿no? No le está resultando. Está... Fue el tema de timing, ¿no? Sí. No lo está teniendo bien, pero that is the answer to stop Beatrice like that. Yeah, okay. Última interacción, vale. Probable. Lo pillamos over 3 Oh, 6B. 6B check my hand. Y avanzamos. Que este maldito algo cacha, siempre lo hizo. Entonces yo le anoto el resultado ahí. Y después tendríamos el Donnie contra el Beffen. Pelea, oh, pelea de amigos. Cuando tienes que matar a tu amigo en bracket. Y después tienes que ir en el mismo carro con él. Sí, ¿no? De vuelta acá nos vamos todos. De vuelta a casa. Sí. Morimos juntos en el bracket, nos vamos juntos para casa. No puedo ver que me machara esta blues. El Befen no es mi amigo, ¿quién eres? A new sacrifice comes to you. Pero igual me parece ahí como en bracket, ¿no? No, nada te afecta. Eres de acero. Oh, wow, Donnie Beffen. Let's go, let's see this. Alright. Sí, ya. Vamos a ir con su guía. No alcancé a poner la cortinita del stream, pero se entiende igual. Kushi, mátalo, pero yo ni puedo jugar. I can't even play, dog. I can't even connect to y'all. Jugamos ayer y eran como 8 frames. Solo por probar. Atacamos por Parsec y no funcionó. ¿Cómo es? El bitrate se cae y vuelve, pero jugamos nomás. 10 frames, démosle nomás. Démosle. No, no, aprovecho. Sí, como una free hasta que le toca de nuevo con 2B. Dropea el combo. Wow, acá donde la Yusu se escapa. Sueltas a Yusu una vez y se te escapa, hermano. El TP low. Lo cogió.
Viene, estamos en el corner. Ah, wow. Se va la machando, sí. Estoy viendo a The Cassette Vice. A The Cassette tiene... se robó el macheo con Yusu. Buen manejo del rango de Donnie con sus dash C. Y ahora después se entró, let's go. Porque no tiene meter. The jump scare. Ya, mantiene atento que tiene Mortal y se va de reversa. Wow. Yo pensé que Befen iba a teleport ahí, pero pues. Bueno, del Donnie. He's up around. Qué buen botón. Una presión. Sí, ajá. Así. Es como el botón de en el matchup. Sí, lo estoy viendo y Donnie lo está haciendo muy, muy bien. Oh, lea, aprovecha, Befen. Es bien interesante como ambos en este matchup están tratando de jugar como que ranged. A pesar de que Byaku ya no es un ranged character. Pero tiene botones de rango. Sí, tiene botones de rango. Befen le pega, le cancela el comando. Vaya. Let's go, Befen. Ok, puede ganar el ciclo. Si gana el ciclo, es muy bueno para él. Y con el sound. Esto podría ser setup de web. Midscreen. Hay un setup de mid screen, pero vamos a ver. Ok, opto por buena ese. Buena. Oh, 6-6-0. Hello. Botón criminal, definitivamente. Me gustan mucho los starters del Donnie, pero siento que en algunos momentos hubo un drop combo que siento que estaba haciendo demasiados delays. Y estaba dropeando combo. Porque los pickups del web arriba. Sí, sí. Varía en el timing. En el de la activación de la red. Sí, they're kind of tricky. Yo cuando intenté este personaje una vez fue como que, oh my god, estos diferentes delays. No es tan fácil como parece. Got a delays. Yes. Ok, buena del Donnie. Buena del Donnie, me gustó mucho ese dash of 5A, ok. El Befen contesta, se lo saca encima. Opta por cargar. Lo pitea. Teleport, ok. Ok. Opto por no mirar. Ya le pide el hit, pero no sé si se lo asegura. Porfa, brillo. Brillo para el Donnie. Con brillo. Buena. Oh, con esta mata. Lo chequeó. Oh, ok. No hay infección más. Oh, lo pilló. Es comandero. Dale. Ya. No tiene que hacer dos interacciones más. Sí, pero aún así tiene buena de parte de Delay wake up. Lamentable. Lo está jugando super safe. 12 segundos. Sabe escaparse en momentos cruciales. Oh, se va de agarre. Te quedan 2 segundos. No. Se quedó quieto. Vaya. No había nada que hacer. No tenía meter y bastaba con hacer un meter. Definitivamente. Oh, 6-6-B, botón bueno. Vaya, el 6-6-B está haciendo tremendous work. Ok. No le sale el setup, pero alcanza a dejar dos. Lo mantiene en place. Vídeo roto. Oh, the big black classic. Ya, una, dos. Ahora please don't type the initials for what I just said, please. don't do that. Never mind. ¿Y qué es eso? Ok. ¿Donnie se está sintiendo? Oh, muy lejos para poder saber bien. Donnie con all the meter in the world. Oh, te peló. Buena, el Befen con el teleport. Vaya, muy combo. Se lo lleva al corner. Just meeting. Falló hacer el wake up CS. Sí. Tiene una oportunidad más. Stand taking. Buena, stand taking. Oh, lo pidió. Oh, with 6-6-6. Hizo lo que se pudo. Definitivamente. Pero nice match. Yeah, definitivamente fue muy entretenido. Mi Archie Dash
Byakuya Dashboard has definitely put in the work in this matchup. Mm-hmm. De lo que vi. Me dejé, así que vamos a tener revancha después. Así que motívense nomás. Entonces ahora tenemos, después de esta piola partida, tenemos el Uso y el Zen. Estos han peleado una vez. Una vez. Una sola vez. Una sola vez en offline, en un el BO. Solo una vez han jugado. Se ha hecho de notar el coso del tiro. Es la de Gasset contra el Guzu. Esto no es Project L. ¡Wow! ¿Es that even out yet? ¿When is that coming out? No sé. Veo screenshots y nada más. Pinball Windows XP? Yo, remember what they took from us. Remember what they took from us. Es más, yo voy a hacer un llamado. Acuérdense de lo que Microsoft nos quitó. Space Cadet Pinball Windows XP. Oh, no. Infancia. Real. Bethan is spitting in the chat right now. Ya. Yeah. Ay. ¿De qué hacer? See you, Space Pinball. See you, Space Pinball. Eso también cuenta como la parte de top 8 por Winners. Fight from Unisys. Unisys suena como una organización terrorista ficticia. Yeah, like Pokemon or something. Yeah. Como Team Mighty Team Blue. No, Team Magma Aqua. Mala mía. Magma Aqua, yeah. Eso es lo que estaba pensando. Que como Red and Blue. Oh, de Dios. Buena. Assault and Kilo. Ready? Ay, el ser con el On Pack 8. Pero Hyde from System Celeste on full offense. Sistema Celeste. Ah, buena. Ok, buena solo over the fireball. Dash C. Ya, revit para adelante. Espera. Responde con 6B. No le deja con el R. Buen read. Siento lo que puede, pero Kuzu knows. Kuzu también knows. He's smarter. Stronger. He's better. No, pero dropeo. No le dice. Dale set, voy a ti. Buena. Ok. No le salió el cross-up. Tan malo cuando no sale el cross-up. Van Ribbits. Oh, vaya, it's over. ¿No lo mató? Ah, ya, menos mal. Yo ya le había notado la win. Okay. We stand tech in this. Get your unskilled as my ay, vaya. Yuni y Gramlus son los estantes, pero esto. ¿Cómo visión? Oh, soy Kai, te quedo un throw y me voy a entrar. Pero ¿cómo? Pero ven acá, y ese dash safe, he just let it rock. Ok, ball. Oh, ya. Buena. ¿Confirma? Se lo lleva para el corner, lo más que puede hoy. Le macho. Oh, buen trust. Y no canjeó. Así que. Merece. ¿Sí? Se merece el comeback. Le macho el positivo. Y le llevó el psycho también a última hora ahí. Bien. ¿Qué va a hacer? Oh, ay.
4.7, nice. Oh, se paró con defecto, se paró tan deep y viene, que viene con BDP. Él viene con BDP en su modo de fe. Hey, man, quiero die. Amuse. Hey, he's good, man. He's good. Oh no, he's stronger. Rose, Rose, he's better. Rose, pero mata, por favor, mata. Te lo siento. Vaya. ¿Puede ser? No, ese nada que diría Biter el Grinchel. ¿Puede ser? ¿Puede ser? ¿Rose? ¡No! Se dejó. ¡Rose! Se cae a pedazos. ¡Rose! Por, quería creer en ser. Le creía. Bueno, ok. Otro. Ah, están peleando por el ciclo intensamente, me encanta. Bloqueó, nice. Bien. Ya, más 26 después del 100, creo que la ve. Sí. Se la ve a nuevo. Ah. No se pudo bloquear el lado. Bien, buena. Ya. Buena, aquí. Agarra el rojo. Vaya, qué bueno le quedó eso. Lo condicionó, sí, Stagger. Vale. Oye, ¿de qué color era el Grimace Shake? El Grimace Shake. cuando pegó el ataque es como, no sé si era ese rosado o era morado de la Grimace Shake. Ah, era morado, no era como rosadito. El high chick. What's up, Uni Community? I'm here at, I don't know, what's a, ¿cuál es el restaurante que siempre los americanos pues van después de Uni? A Waffle House. I'm here at the Waffle House. Waffle House. Trying the new high chick. Ya. Ahora continuamos con el Yuno y el Donnie. Ahí, estos han peleado un millón de veces. La Waffle House. Any Waffle Housers? Yo nunca he ido a Waffle House. Y he estado al frente de uno y me he quedado como que. Alright. Ya, pero es como. ¿Y quién ganó? Ganó el Kuzu. El Kuzu fue más fuerte, fue más inteligente, fue mejor. Es mejor. Waffles are. Se esculea malo aquí. No puedo con Lumi. Con Lumen. No puedo con Lumen. Lalo Salamanca. Oh, qué referencia. Qué referencia. Estoy viendo el Pokémon. Oye, yo estaba diciendo a Vice hoy que quería ver Pokémon Season 1. Indigo League. Any Indigoers in the chat? Prohibido molestar al ser. Wow. Well, I guess I'll go to sleep. Ah, es que es una referencia a otro meme chino en el que hay un personaje que se llama El Choche. Ajá. Y él se enoja mucho con la gente de internet, entonces dijo en su stream: ¡prohibido hablar de Huevito Rey! Entonces que como, ¡prohibido molestar a la de cassette! Ahí tenemos una Yuchi. Open. Ah, esto es botón check. Esto es botón check. Sí. Wait, Lalo Salamanca. ¿Quién es la? ¿Es that Donnie? Or... Sí, Lalo Salamanca. Pero ¿por qué se cambia el nombre de última hora? Me confunden. Ustedes tienen que entrar con los meme names antes del torneo. Lo voy a hacer una regla, Vice. Ya. Antes de que empiece el torneo, you gotta lock in your meme name. Ya, es una buena idea.
Acá nos gusta repetir las tradiciones de los WASD. Sí, sí, classic names like over inch in girth. Over 9 inch in girth. Over 9 inches in girth. Oh vaya, qué buen, pero qué buen. You need some bitches? Pero qué buen color tiene el día, qué buen color. Me apaña. Takes you back. Takes me back. ¿Qué pasa? Okay. Combitos Mission Mode. Dodo C. Oh, bueno. Dos B en cáncer de tiro. Botón 2-14. Fighter. Okay, 5A, 4A. I think. Imbloqueable. Super imbloqueable. Uff. He really is just blanking on him with Ori tools. Let's get it. Okay, hello? Buen B. Did he try the 3 AP? He saw the bang, me dio risa. Vaya. El ciclo. Wow, he just did it. He just did the 5B. Donnie estaba ahí bajado con los staggers. Tratando de abrirlo con el fight. Yeah, huh? He's just running under him. Oh my god. Combinaciones de Donnie con el assault ese. Okay, so we have a corner. Come on. Dos, tres, ¿y cuál es el láser? Oh, no sé cómo es la rata, ¿no? No working. Ah, pero si la clásica. Dejo el sencillo. El Big Bang. Favorito el Big de la El BB. El BB Classic. El clásico eterno de WASD Grand Finals. Ay, Donnie. Okay, el Donnie regaining his composure. ¿Tres? ¿Qué es la que hay? Después ya no sale, se salva. Ah, ya quedó. Buenas noticias, buen switch. Todo C. Cero. Un poquito daño. Ok. No hubo confirm. O counter. Oh, pero lo pega feo. Uy, no, no hay. Buen backdash. Buen backdash. No tenía meter el centro. Sí. Ya habrá donde sigue y se mató. Uy, chocan. What a trade! He still won it! Ok, se lo llevó al corner. Oh, whiffs. Bien, stagger. Se lo llevó al corner. Lo tosé. Entró. Oh, overhead. ¿Qué raro va a hacer ahí? ¿Qué está pasando? What a CSJ. Vamos allá. Vamos a ver. ¿Qué match mine? ¿Qué match más intenso? Yeah, bro, my footsies places down for. Footsies 2B. I show me footsies, no 2C. Classic. Anime marcador. Oh, footsies, 2C. Footsies, beepers. Quite confirmed. You lower your 1-5C down or anything. Okay. Close. Round start. Amazing. Yeah. No footsies? No logra por los delays. Donnie, Donnie estaba loco por sí.
fue presionar un botón. What a gripper. Okay. Lo pilla. Lo pilla. ¿Los dos B? Presión. Bien ahí, está menos 3 la Ori. Machado. Oye, con esto. Mirror down. No, no ocurre nada. Solo está tratando. Lo está chequeando. Lo es. Ok. Está bien que lo chequee, pero que confirme. Vaya. Creo en el Doni. Creo en el Doni. Tiene que usar la barra. Pero usa la barra. No usa la barra. No quiero usar la barra. La de cassette ya no sirve. Es 20-23. Vaya, le tiro el 2, el J2C. Ok. Oh, yeah. Bueno, starters, Green Shield, yup. Sí. Ahora está bien. Está bien pendiente a los Green Shields. That's gonna cost them a lot. That A-Rutter. Ahora lo que hago. Footsies. Saca poco daño. Qué buen shield, pero. Buen shield, pero no saco nada de eso. Ahora Ori, importante. Sí, muy importante. Ahí está, el primer flip de fuera de corner. Pensé que iba a ser CCB ahí. Corre, buena. Ok, se lo llevó el corner. Oh, no, oh, que la no falló. What a drop. Nada que sea. Vaya. A new sacrifice comes to you. Se lo he hecho todo que yo no se fue de la partida. Ya había ganado todo. Zeta-chan. Linquit Classic. Isn't that like a multiplayer classic? Yo creo, ahora es como una Street Fighter Classic. Ah, también. Que aparece en Ranked, te ganan una sí. Y se van. Linquit. Yo sé que es en Tekken pasa. Oh, esta la Juno Box. Y con eso, pues avanzamos ahí. Y tenemos la Winner Finals, este el clásico, este el Real Madrid contra el Barcelona de los torneitos, el Colo contra la Chile. Aunque no es más el Colo como la Católica, pero ya este punto. Sería Juno Cuso. Así que Juno se salió de la sala solo para volver a meterse. De nuevo, sí, de nuevo. Así que ahí haciendo el llamado. El curso está en el chat. Yo sé que estoy aquí. Sé que me escuchas. Sé que puedes oír mis pensamientos, muchacho. No, no se lo sé. Macizo. Bueno, y no puedo creer que patea el Lalo Salamanca de una partida de Jun. A new sacrifice comes to you. Lo mataste del def. ¿Cómo ya? ¿Qué te ha parecido todo hasta el momento? Muy divertido. Hace tiempo que no participaba en algo así.
pero muy divertido. Qué bueno. Ok. ¿Quién está haciendo eso? ¿Ese? No me fui 0-2, felicidades. Muy. Yeah, any more eyes in the chat. Pero sobre todo es como que siempre disfruto ver la gente de Chile jugar este juego. Están button checking. What did he mean by this? No, la papea como una... La de... Te destrozaron. Ya. Ah, wow, ya. Le tiraron el... What's that movie called about the nuclear bomb? Se me olvidó ya el nombre. Oppenheimer, le tiraron el Oppenheimer. Oppenheimer versus... Kusulander. Opened up Heimer, opened Heimer. El Juheimer contra el Kusulander. For a second third of it. Come here. Vaya, el tercero. ¿Ya? ¿Hacemos de vuelta? Obita. Qué buena prueba. Pero qué buena. Vaya. Lo que. Vale, ay, al oh, y no lo mató. Ya, trae. Vaya, que trae. Nice. Plus, claro. Me encanta acá, la presión del coso. Acá tiro el tiempo porque el orbiter es la pizza. Ah, sí. Eso siempre, en todos lados. La pizza de Hyde. La pizza de Hyde. Vaya, la pita es bobina. Una gana. Oye, me distraigo. Realmente me pido la pizza a la foto. Pues. Van alemán. Estamos viendo muchos traidores. Están saliendo para aquí. Ya, parry. DPA. DPA, with pizza. Le agarro. Le agarro el fireball. Wow, he really is better. Pero espérate. Quede loco. Señales de vida de la beta. 6B. Le agarró la bola, eso es verdad. Le agarró la bola, bro. En este juego sale el efecto Visosa antes que la Hitbox, entonces. Le agarró la bola. Le agarró las bolas. Sobre que recién me di cuenta de lo poco PG-13 que suena eso. Se echó para atrás. La pizza se echarse para atrás. Eso es con la presión. Sí, oh, you got called out. Pam, pam. Ya. Dile botón. Responde uno, pero bloquea. El ¿qué nivel situación Dragon Ball y tiran flechas al mismo tiempo? Viene ser. Oh boy. Ahí. Y tanto bien el Bracken me hagan las misiones de machín. Vaya, el Kuzu siempre está pendiente en todos los gaps. ¿Sí? Está demasiado bueno. También en bracket. Le ha jugado más veces el bracket que yo al Yuri. Sí. Ah, para este. Oh my god, I got confused. Es que ahorita vi lo que era hacer. Y yo, what? No. Ay, Dios. Dile machero.
Un agarre. Ciclo asegurado también. Lo agarre. Ay, está muy pendiente con todos los callouts en la presión. Ay, acabo de perder. Good seas. Mantiene presión. Backdash. Oh, wow, qué troll. Ni yo vi eso, Sony. Esto es lo que más estoy disfrutando de este match, es que ambos players están muy cómodos con poder decidir frenar de repente. No es pura mongola todo el rato. Me gusta el back and forth del paso de los tenis. Definitivamente. Very intense, okay. Oh, y ganó por Ivana 2. Buen timeout. ¿Está hasta 3? Sí. Sí, está hasta 3. Sí, está bueno, es finals, correcto. Bueno, a mí siempre se me olvida eso. Antes me pasa. Pero este es el mejor de 3. Este es finals. A veces pasa de que yo siempre coloco la NFT2 y después llega la. Esta situación y después queda en FT2, pues entonces tienen como que volver a jugar y de repente, no sé, pues te puede como cortar el momentum. Uh-huh. Pero ahora, por esa misma razón, decidí que todo sea FT3 como de opción del juego y que los jugadores se vayan organizando cuando es para ello FT2. Uh-huh. Así yo me ahorro el cacho. Te voy a matar, Vice, me dice en el chat, ¿qué pasó? Y no he hecho nada. Ah, está enojado porque tiene que ir a stream. Bueno, no es mi problema. Pero si es posición. Man, everyone treats stream. I mean, I'm not gonna joke around. I've played on stream too. Y me pongo muy nervioso. De verdad, es lo peor, sí. Pero te hace practicar y desarrollar carácter. Yeah. It makes you get out of that comfort zone. The mids. Es como este meme que salió de. Acá hay nueve ataques. Identifica cuáles son los. Wea, de guay de. Yo pensé que el wave lo iba a coger de espalda. Déjame ver, tío, me asusté. Dejo al Donnie al final para que lo pueda comer. Ay. ¿Qué hora es allá en Chile ahora? Son las 10:15, 10:17. PM. PM. I thought we were in different time zones, actually. Bueno, en lo que te pregunté, me estaba ahí. Por eso. Pensé que estabas accounting for, pero... No, al final sí, siempre estuvimos en lo mismo. Sí, cosas que pasan. Vaya. Ya. Bien, me queda el overhead de tradicional salt como se dice Andai. Armando grid ahí, armando el Celestial Manuel. Yo. Acá, en el juego nuevo, tú tendría 12 combatorios. Yo he salido súper compuesto throughout this whole match. De frame traps. Pero Yuna nunca falla en esa explosividad. Que de momento pues saca en cualquier gap que le deje Kuzu. He really makes the hits count. Oh, el enemigo. Vaya. El miedo, es que, ojo, el miedo al agarre, el strike se te roba y el trozo. Sí, el strike se te roba. Voy a convertir eso en una polera, ¿no? En una playera ahí. Ay, acá muy counter hit. Ok. ¿Me voy a llevar al corner? ¿Es it enough? Yes, he's in the corner. Tiene CS, tiene todo para seguir presión. Buen dash, sí, ok. Confirma. What a route, ok. Ya, entra Yuno. Pierde el corner.
Kuzu compuesto, como ha demostrado todo el match. Vaya, pensé. Mutuamente. Abrazo al goble, como le decían algunos. Se irá, lleva, le saca una. Ya, respiremos, tomemos agüita. Siempre se me olvida, ¿qué tan raro? ¿Tú te acordás de la frame data de Katsuki? ¿Cuánto parte la pelota X? Ah, ¿de cuánto era el plus? De... No, sí. El startup. ¿El startup de Fireball C? Sí. Si no me equivoco, eran como, I don't know, 8 frames, 10 frames. Pero tiene que ser bastante rápido, creo. Que simplemente pillamos como neutral, si es neutro, en golazo. Uh-huh. ¿Quieres saber que creo que ya lo busqué antes también en torneo? Siempre se me olvidó. Sí, para el parte, ¿no? Nerd Moy. Me agarra de otro. Segundo cross, divide. Oh, ya ven, el Sterdon. Sale daño. Oh, combo rojo. Eso, daño psicológico. Está difícil. Sí, está fuerte. Bueno, va a finalizar. Uy, casi va a romper. Overhead. Ahí hizo el delay. El delay para hacer que la. No catástrofe. Más uno. Buen tech. Ya se la juega. Ay. Plus. El Yuno macho. Me vinco que ese era un 2-2A. Super. Nice assault over the fireball. El Yuzu con el Kuzu. Sigo diciendo el Yuzu, Dios mío. El Kuzu. El Yuzu. He's better. No, but el Kuzu. Hey. ¿Ayuno con las rutas? Oh, pero no confirmó. No confirmó. Ah, oh, la brutal me. Close one. Ok. ¿Se puso compuesto? Ya. Yeah. ¿Me toca el otro? Oh, ¿de otro no? ¿Otra vez? Oh, dos, buen call-out, buen call-out. Buen parry, buen parry. ¿Qué es la que hay, Kuzu? Oh, bueno, ¿sí? Wow, what a DP. O sea, este man realmente haciendo ataque. El Yuno conectó el mouse. Modo moderno. Apreta el botón de X's para tener stylish moves.
Buena garra. Y de vuelta ahí, sin miedo. Esta es la última, ¿no? Last game. Last game. Last chance. Oh, bola C. Frame 8. Tener un proyectil con la velocidad de un normal considerablemente rápido. Muy fuerte. Cuando puede. Ya. Strike. El strike throw. El throw strike. Vaya, pensé que Dios mío, el Cruz. El Cruz iba a tirar. El tío iba a tirarse un throw allí. Buen DP, ok. No, tengo que respetar. ¡Mil charge! Lo pilló. Buen throw, buen throw. Demasiado buen throw. ¿Ya haces en el medio? Ok. This is it. Usa la barra, Kutsu, usa la barra. No, no necesita. O mira, sí. Sí, la necesita. Okay. El throw. Balón. Ah, bueno, sí, el ataque. Sorry. Ya. Yeah. Okay. Claro. Bien. Ay. ¿Y cuál es el cero? Pero como a 3 interacciones más de él, le corta el. Creo que será. No sé, no es que la le cortaría. Pero bueno, sí, buen starter y no logra. Sí. Buen tech. Agarra rojo. Y lo pone en el corner. Vamos a ver. It begins. Presión de ayuno. It begins. ¿Cuánta aguanta el Kuzu? ¿Rose? No, pero Kuzu se ha visto compuesto hasta ahora. ¿Rose? This is it. No, se barra. ¡No se barra! Oh, no se barra, no hizo barra. Ah, no puede ser. ¿Yuno? ¿Did Yuno come back? Wow. Yeah. La pizza lo hizo otra vez. La pizza venció. Puso siempre crochea sus partidas con el break. Delivery. Puso Yuzu delivery. Tuvo bueno. Tuvo bueno. Ya. Yeah. Ahora inmediatamente viene Befen con Ai Cassette como lo habían pedido. Qué rico un papayón. Yo, Luciano, real. Yo, Papa John's? Any Papa John's in the chat? Rico papayón. A mí me gusta papayón, no por nada. ¿Qué va a tirar? Pregunta, ¿qué va a tirar el ser? Igual me da porque como el ser juega, sabe jugar a Ori y tiene muy claro de que a Yuzu le cuesta a Ori en hartas partes. Entonces va a aprovechar. Es mi papá, John. Juega el idioma. ¿Qué le di? ¡Qué fuerte! John and Dad. John Marston. Oye, por ahí viene el Red Dead 1 Remaster. Bueno, no es remaster, es literally un board. John Dad. The fastest gun in the West. Vaya, que pisa. ¿Ok? ¿Ok?
¡Qué buen video! No sé, ¿verdad? ¡Oh, dónde se...! ¡Oh, la ventana! El chico de un casi alcanza a canjear el nivel. O sea, el doble. ¡Ay, ay, ay! Con esto debería... ¡Uh, no queda por nada! Nothing personal, kid. Tévelo. Ya, títilo. Got him. Ya hay que hacer esa persona que más se merece ser golpeada por un tévelo. Tévelo. Ya, yeah, totally paper load. Use the player comiéndose los títilo. Sí. ¿Dónde se sirve? Let's go. Oh, lo pillamos. Yeah. ¿Qué se viene? Dispara. Lo que sé. ¿Mantenemos? ¿Qué putis, bro? Trying to high low on the night. Uy, le choca. Qué buen B, bro. Oh, váyalo. Los confirms de counter hit B-thrust en el corner. So great. Modo moderno. Eso es verdad. Seth bloqueó el mouse. Estuvo jugando fighting games con mouse. Oh, no le salió el segundo. ¿Te imaginas a alguien jugando con keyboard y mouse un fighting game? Sí. Vaya. Yo me imagino más, tú sabes, el control ese que viene, que es como una mano, que tiene como un montón de teclas. El power glove. No, bueno, sí y no. Parece un power glove, pero es como un keyboard que tiene la forma de una mano. Y tú pones como que la palma ahí y es como unos keys. He visto el tic-tac. Creo que lo vi una vez. Eso sí que es modo moderno. Con estos teclados que le pide la keys con el cerebro. Para la gente que tiene discapacidades. Imagínate, también. De true modo moderno tiene los macros en el cerebro. Wow, accessibility controller. Amazing. Microsoft did one of those, you know, yo me acuerdo. Ya, la primera. Ya. Yeah. De horario vamos súper bien también. Vamos súper bien. Ha sido más que hora y media. Tengo un poquito de sueño porque pues, ya yo como a las 9 estoy en la cama. Old man hours. Sí, pero estamos aquí apoyando. Sí. Esta es la nueva. Vaya, que fuzzy. El renacimiento. Su 4D full screen. Oye, verdad, Yuzu tiene un parry. Viene, Befin. Voy a B. Casi. Quería mixarlo con los lados. Se va y dice: tranquilo, amigo. Yo me voy al corner. No pasa nada. Me calienta la pared. El brillo. Ya hay que hacer, dropeando todo. Wow. Still winning. Te mato. No, cancel. No, le está forzando el instante. Stand Tickers Anonymous. No, PSA. Oye, ¿verdad que? El de Shield. ¿Verdad es que el de Melty se llamaba Shield Anonymous or something like that? Ay, vaya, iluminando. Oh, lo pilló. Lo pilló. Aguantó más y ahora usa todo.
tiene. Oh, Befen. How much are you about this? 30 segundos. Befen. Befen, dale. No importa. Oh, fusil. Bien, bien. Y volvió. Oh, lo pilló. Oh, no. No, no. Y hot. Ok, fusil. Ah, ver. Vaya. Lamentable. It's Jover. Yo pensaba que iba a ser combo con Ewex, BO Ewex, CBO. Ahora que Yusun Chav, Yusun Lost. Seth está muy frío, ojalá algún día aprenda a jugar. Así que ahora tenemos el Donny con Luciano. ¿Luciano? No puede Luciano, ser, no te creo. No. Luciano. No te creo. Vaya, no, me tiro. Luciano, de contexto, Luciano es como el Eternal Underdog. Sí, el Eternal Underdog por mucho tiempo. Oye, no me hagas a Roof por Luciano, come on. One more Wi-Fi. Vaya, me retiro unos minutos, vengo ahora. Ya. Yeah. Sí, aprovecho de dedicarse, avanzó. Y ahora viene. ¿Es Donny? Donny creciente. Pero se salió la sala. Ahí está. Me mearon los QRT. Ya, igual me lo merezco, ¿no? Luciano ahí, let's go. Me sorprendió, me sorprendió. Acá el Donny, si el Donny no aparece en 10 segundos, gana por The Cube. Se está luciendo nada para esta gente. ¿Qué? ¿Por los juegos? ¿Qué pasa? Sí, igual, mira el Donny. Ya. Tenemos Luciano contra el Donny. El C Donny. Ya, partimos. Se acabó. Bueno, se vuelta en defensa. Bloquea el lado de la top. Oh, lo pide con tiempo. Antier designado. ¡Ay, no! 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 ¡
Hay que confiar, hay que confiar. Oh, ya, Command Grab. Mata si... mata si usaba. Se asegura, se asegura. Acá yo siento el Phantom Coaching. Si mata usaba, si usa barra, mata. Voy a proceder a usar barra. Oh, ya, ¿ves? Oh, la pared. Se detuvo, Bielchin. Bien jugado ahí, muy bien jugado. Y el strike con el 5D se la lleva, muy limpio, muy limpio. Modo serio. Está stronger, smarter. Saco un agarre. Ventaja del ciclo a favor de Luciano. Saca ruta, se asegura el ciclo con esto. Está creyendo, está creyendo. Oh, ya, lo pilló con un robo tornado. Donnie no está haciendo nada. Está anonadado con la proeza de Luciano. No le pegó sendo pape, pero todavía no. Hizo un rasguño. Vaya, volví. ¿Qué estamos? ¿Luciano? ¿Luciano? ¿Luciano es win? ¿Luciano? Saca la primera. Ojo, esto es un FT2. Luciano está a una. ¿Luciano? ¿Is believing? ¿Luciano Gaming? ¿Luciano Gaming? ¿Qué pasa? Están tomando... ¿Cómo? ¿Lo papear? ¿Lo papear? Dice, está todo lagueado. ¿Pero por qué no hicieron button check? Roleplayando el punk. Roleplayando el punk. Oye, no sé, pues tienen que... Ya jugaron uno y ya están adentro. Yo estoy con cable. No puede ser. Mira cómo lo enfría. Quería ser Lalo Salamanca. Terminó siendo punk. Acá viene Luciana a mostrarle quién es el alfa. Oh, ya entra ahora. ¿Dónde desconectó? El cable cuando vio lo vi jugar a Luciano. ¿Será real? Acá vemos como Lalo Salamanca, jugador de Gatwick. Tienen ahí con los saltitos para atrás, le están saliendo. Está aprovechando hasta el espacio aéreo para retirarse cuando siente. Siente que no puede seguir. Revives. Presiona. Bueno, revive. 5, botón bueno. Oh, 2B. Confirmó. Una, está una. Esto es el game. O sea, como game set point. He's him. Both him. He's him. Oh, el Doni. Ya no aventaba ahora. La lata. No, pero dejó de apretar botón. Dejó de colgar. Bloquea el overhead. Ya. Qué bio. Sale bio. Se cambia de lado. Está más cómodo. Se queda el agarre. Oh, y lo pille con el chachazo del. La bofetada. Five base lap. Yo lo vi en bio. Yo pensé que se iba a tirar el command grab. Vale, Luciano, todos te están apoyando. Ese salto contra el 60. No logré darme cuenta. Yo creo. Pero qué buen shield. Levántelo, vamos a ver.
Please stop. Confío. Mantíralo aquí, nice. 5 BP, doing it again. Oh, eso también puede haber sido el... Está pasando un salto, bro. Ya, 1, 2, 3, última. Oh, buen chip de ahí de hoy, pero no hay castigo. Garthrust, te quiero el coro, lo esquiva porque salta. Oh, y lo pilla. Oh, web. Oh, no. Oh, no. No. Es Joker Bros. O sea, no está, no, todavía no está acabado. No, no, pero ya. Le queda una. Le queda it's una. Over, queda it's una. Over. No, it's not over. Es Joker Bros. Todavía se puede. Porque lo voy a enfriar. Ya enfriamos, tomemos agüita. Revisemos el game plan. Luciano pretende que todavía estás in-game machando. Tómate el tiempo que necesites. No te calientes, rub your hands. Tenés como 30 segundos. El Doni, el Doni. Respira. El Doni está jugando el long game. Bro think he Sonic Fox en DBZ Finals. Mm-hmm. PPN on. No. Cerdo. Dirty. Hace alto. Camilo sí. Llama tal George. Mira la frente. Ya, para el primer agarre. Ahí. Pero el WhatsApp. Casi. Ya. 5BB. Ah, ya. 5BB. Es muy bueno en el 5B. Muy bueno. Qué bueno que está para esto. Saca. Ese combito. Oye, ¿qué? Oh, lo vea. Pero inmediatamente Bailoff se pone en situación desventajosa. Absolute rag gameplay, ok. Y se la juega con el agarre. Vaya. Esa es la Luciano, ya. Esa es la Luciano. Random 14. Oh, cuidado. No, el abre latas. Oh, pero dropea el Doni, lamentable. Dropeo se le quitó el run y Luciano otra vez. Seto point. Oh, really think he can win. Oh, de nuevo le pilla la ofedea. Five is slap. ¿Será él? Le pega el orge. Buen back de país. Esta podría ser la última de este round, claro. No cancela. Bailoff era imbloqueable. Se come el stagger. ¿Qué hará? Sí. ¡Oh, lo mató! ¿Oportunidad milagrosa? No. Con calma. Bro think he's L. L. Era él. Recuerda al este de la chica superpoderosa. Him. No era él. No puede ser. De nuevamente. Han por uno, last game, last round. No, le pide. Se pare meramente con el agarre. Lalo Salamanca ahí con la barra. 1, 2, 3. Se mantiene. Pero vaya. Con 10. Tiene un setup más. No, cual tira. Y lo pilla con el agarre. Man. Bros. Hermanos. No era él. No era él. Era B. No era él. Era Salacio.
Era algo así, ¿verdad? No era él o era él. A new sacrifice comes to you. Ay, yo. Y bueno, acá se nos vienen los panitas que continúa el set con el Donnie. A la otra no te mates. Ah, pero esto no era Loser Semis, pues esta era Qualifiers. Esto es Loser Semis. Mi error. ¿Qué pasa? No pasa nada. Esto sí es Loser Semis. My mistake. Como en el... Como el Forms Bracket. Form Bracket. Porque estamos ahorita hablando de que vamos para Luz para formar el win. Como el Kutsu. Otra vez a favor. Ay. Oh. Salvado. ¿Podrá? Segundo Kuro. Divide. Chao. Oh, lamentable. Atropello, pero mantiene el corner. Jugó su Vinci. Lo dejó pasar el cero. Como quiera lo abrió. Buen tech. Te queda de vuelta clásica. Buen tech. Nice backdash. Estamos tocando face. Alguien apagó el buen. Buen answer, ok. Le pillo el chip. Ok. Puede ser. No, de vuelta de basics. Buen 5A. Oye, lo hice un point con eso. Calga. Esta persona es el ser de cuento. No era él, es el Vermi. No era él. Oh, partiendo FP. Ahí. What a deal. Tu sufrimiento está contado 6 meses. El CFP es un sucia. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cuándo se lo puedo? ¿Cuándo se lo puedo? Vaya. Ok. Eso sí que es un momento ser. Vaya que eso fue un momento ser. ¿Mis footsies? Qué buen call, pero el Donnie dijo, no, yo me voy a mantener activamente. Confío, vas a dropear tu combo en tu primer hit. Yo no. Wow. Ok, Donnie, juega la fría. Donnie, juega la fría. ¿Cómo hace? No, macho, me lo imaginaba. Casi. Él no tiene un... ¿Cómo era? Hay un web que lo deja en el mismo sitio, ¿verdad? Que... He just dashes back or something. Ah, creo que era el... 214A. Ah, 214A. Se usaban los palos con vida, más que nada. Hey. Buen throw. Oh my god, Donnie's so on point calling out stuff. Ok. El set. Con la presión. Con los hooks. Con los hooks. Ya, listo. Wake up, my bay. Esconde la tip. Seth, this time. Se para machando. It works. Yeah. Oh, se envía. Pero no hay nada. Take D of my turn. Ya está chipeando con tu. Trust B, putting in the work, as always. Nos vemos. Oh, vaya. Segundo Kuro.
Divide. Fun fact, le hizo delay al follow up y por eso le pegó. Yo iba a decir, fun fact, Charge Beatros has airborne frames, for whatever reason. ¿En serio? Sí, airborne frames o invul frames, no me acuerdo lo que era. Para mí que son airborne frames. Debe ser. Waldo, ¿no? En chambres. Inbloqueable. Welcome to the can opener series. Cambia de lado. Podrá el don. Si lo setea bien. Vaya, y set point jump back. Sí. Se escapa. Ok. Litros. Prendiendo work. Buen pick. Bueno. Oh, buena, por fin. Le rompo el vídeo. Oh, macho, el amigo macho. Mato, machaste mato. La reja al mono de las rejas. Lamentable, lo veo, pero da lo mismo que tiene el arma. Can opener. Can opener. Hey, bro, it's just a mid, lol. Venga, ahora es un mid, ¿verdad? Cuando venga es... O sea, va a ser un mid en second chapter. Oh my god, Rip Bozo. Ha ha ha. Ya, ha ha ha. Packwatch. Packwatch. Pack it up. Oh, chill. Casi. Le pinchó el poto, literalmente. Pero no confirm. Hasta ahora. Vaya, esto puede ser todo de él. No bounces. Yup. Oh, ya le toca el Tony. Oh, le dio. Buen poke. Piquete en la rodilla. Secando cross. Divide. Ay, ay, ay. Ay. Oh, le tiene. El grid, güey. Se tiene ese poder. Cool. La gente se agacha antes. Reload, ok. We move out, bros. Oh, saltamos. Oh, no me I know you. Pero tienes que ese. Donnie, dale, Donnie. Esta oportunidad. Donnie. Any believers in the chat? Any believers in the chat? Okay, Donnie. Yeah. Find out. Va a tener meter. Tiene meter. Úsalo. No te lo guardes. Tienes que actuar. Oh, Dios mío. Ah, qué tres. Y con eso, it's over. This is over. Ay, Gasset pasa a finals. Sí, no, a tu mamá es como... No puede ser. Sorry, sis. Ay, ese mensaje que acaba con el diver. Tomasín. No pudo, Tomasín. El tanque no pudo. El tanque no. Un video más, mi gente, que me encanta esta vaina. Un video más. Me encanta esta vaina, ya. Que se meta por mientras yo no a la salida. ¿Qué tenemos ahora? Winners Finals. Losers Finals. Ah, Losers Finals. Mamma mía, Losers Finals. Es que todos son ganadores en mi ojo. Todos son ganadores en mi corazón. They're all winners. You're all winners in my eyes, guys.
Estamos ahí en la espera. ¿Qué podemos hacer entre medio que nos llegan? Podemos aprovechar de anunciar rapidito la fecha para el siguiente torneo. La tengo para el viernes 25, dos semanas, lo usual. Ahí está la ficha, es bonito, se publicará la próxima semana. Así que motívense, ojalá la gente que está viendo le dé ganas de jugar, de practicar. Estos torneos son muy low stakes, no pasa nada. Acá se juega por jugar y de repente se juntan monedas para el macherino y que compren una pizza. De paso, hagan las misiones de macherino. Y con eso le doy la pasada a los dos. No, y tenemos el Ori Katsuki, va con todo. Dios mío, era hay una explotable en mi post COVID. Ya, nos vamos, bien ahí, jugando un matchup. Oh, pero no confirma, oportunidad no, desperdiciada para matar. Si uno entra. Panic CS. Panic CS Anonymous. The Panic CS. Two-way mash Anonymous. Ooh, okay, Fireball War. Oh. La gran jugadora de la chica. Wow, qué VIP. Uy, ya, 2B, porque es counter hit. Oh, wow, okay. Die punch. Yeah, bueno, JTC. ¿Cuál es Lucas Turner? ¿Qué es esto? Third Chrome Divide. El 25 va a aprender un combo de verdad. Ok, están jugando a la guerra. The Green War. La presión. Oh, el pega. Ok. Hay que tener cuidado, Unica. A Bugs before it was loud. What a phrase. Okay. Las bolas son muy pesadas. Alright. En verdad que sí. Hay que saber dónde shield. No me acuerdo exactamente dónde es que shield. Para como que counteract the pressure. I'm pretty sure it's shielding the 660. Ah, yeah, okay. Ooh, los staggers? Pero hay una explota con el 660. Tiene grid. Buena paciencia de ser. No es calling on the CP. Como el party, ¿no?
Otra castiga. Yo, Rising J, Fallen J. They'll never know. I have a red. It really is. Rushing down, bro. Oh, look in that corner. What's he set up? Wow, what a whiff on me. No, okay, nada. ¿Qué pasó ahí? Se puso en el corner. Eso está súper difícil para hacer ahora. Both players on the Seth is in a super bad spot here. Yup. Oh, you know what the routes. Oh, great broken. This is so unfortunate right now for Zeth. Oh, nice play from Nemo there. Man, you don't really use on point with the or parrying. Man, good Akatsukis that like parry the orb consistently are so scared to fight against his Ori. I mean, it's mental. No, es como que... Wow, it's... Es como que... Se acabó el match. No, es simplemente como que un check que tiene que hacer mental. De que, ok, el oponente está bien pendiente. El país murió. No, viene ahora. Cuando no tienes party holdeado. Yeah, when you actually have to time your parries. Instead of just holding down a button. Wow! Double flip? Man, I hardly ever see anyone do double flips. With this character. Que buen Jado set. Okay. Rubas? Corner? Yeah, Seth no se aguantó. IWIX! Yo! Rest in peace, bro. Está vivo. El Yuno? El Yuno? No! Ya, volví. No! You know what? Say, por favor. Bravo. Ay, Dios mío. Está viendo los timings de Orben. Seth, lo único que tenía que era quedarse paciente y esperar el tirón DP. Es que yo no lo esperé eso. Es verdad. Pero yo le dio bola a... Tatsu, ¿eh? Bola, ¿eh? Maybe they will se lo llevó el corner. Ok. ¡Ea, diantre la ruta! Oh, si se mola. Ya, hold it. Agarre, abrazo. It's over. It's over, donkey. It's over. Y con eso, queda tercero el ADKZ.
Y vamos a la Grand Finals. Nuevamente, Juno forma rematch. Juno forma revancha contra el Kuzu. Forma más fuerte, más inteligente. Simplemente mejor. Forma mejor. He's stronger. He's smarter. Smarter. He's better. Mientras llega el panita. Ha sido muy, muy entretenido todo. El Grand Finals. ¿A finales grandes? Sí. Un aprovecho de mientras hacemos tiempo de agradecer a ti por estar con nosotros. Todo muy divertido. Estamos pasando súper bien acá en este final de el Shinship 21. No es que después la próxima para el siguiente va a ser el 22. Y ya tenemos el Hide Aka. Pelea de chotos. No son chotos. No son chotos. Pero son chotos. No son chotos. Grand Finals. Partimos. Shobu. Is phone on or Shoto? She has a fireball. And a DP. Soy fan de ambos. No puedo. Pero yo sé que acá el lore de este torneo es que Kuzu está más fuerte y más inteligente. Está más fuerte. Yo no sé cuál es skin de Ruben. Está bufeando. Wow, qué buen charge. ¿Verdad? Oh, pero el Kuzu de pronto está para atrás. Rápido. No the same amount of damage, but definitely. Evens it out. Okay, we're back there. Third Crow. Divide. Yo no lo voy a permitir, ¿sí? Sí. Mirror Puzzle. Ok. Rain Kill. Le pilla el 3. Bueno. Combo en la cara, 5-8. Ya se levanta el Kuzu. Block, ok. Vamos a jugar fácil. Vaya. The basics. El throw se debe strike. Y el strike se debe el prop. Jab. Miki Streto. Brígido, wow, hace tiempo que no escucho esa palabra. Brígido, wow. Hay un personaje que como que hizo que se volviera, como que gastó mucho la palabra brígido. Ya, brígido. So great. Pero, mundial de Pokémon. Escuché que al fin
como que hicieron, les hicieron de Cuba a los jugadores que estaban generando los Pokémon. Eso que antes no habían hecho. Entonces como que fue la sorpresa porque la gente viajó a Japón para luego decirte, no, de Cuba. Wait, what? Pero que mundial de Pokémon. O sea, mundial as in like, yeah, what, the big what? Video game or cards? BGC. BGC? Pero videojuego. Ah, ok, so Scarlet Violet? Sí. ¿Y cómo se juega eso en torneo? Juega dobles. Ah, you play doubles. But like with your own Pokemon or? Sí, te armas un equipo y peleas contra este en formato suizo. Oh vaya, un formato bueno. Juegan miles de Pokemon. Sí, es verdad. Grande el Kung Leo. Oye, yo estaba suscrito a su canal. Llegué a verlo jugar Mortal Kombat 2. Uno de los grandes. No, yo creo que te estaba viendo la última vez que con Leo streamió. Yo estaba viéndolo jugar UMK3. Y estaba jugando con un cabal ahí que lo estaba destrozando. El cabal was cooking him. Ahí no estaba gritando brillo. No, no estaba hablando brillo. Oh, yo sé que le... Lo más grande era que él estaba jugando Smoke, creo que era, y el otro capo lo estaba desde los bancos. O era al revés. Futuros ahora. The future is now, man. Ah, yo voy a buscar el canal de Lolita. ¿Y es lo que canta Leo? ¿Cómo es que se llama él? Leonardo. Leonardo es... Sí. Yo sé que ustedes me habían dicho que él es un cantante. Le agarró la, sí, la pelota otra vez. La pelota. Hay mucho agarre de pelota. A lot of ball grabbing. Rose. ¿Cómo era que se llama este meme? Brother Check. Brother Check. Yeah, Brother Check. Brothers, any brother oh, checks in the chat? Oh, track? Ese, esa es antigua, esa es antigua, esa es de ese tega. Concentrar en la cara y forzar reacción. Oh, le pilló. Damage. Pero el Kuzu con el damage. Última. Oh, no, vamos a todos. Wow. Do-A. Do-A. Deja confiable. Nos vamos de reset. 3-0. Cuando salga Uniesc voy a extrañar, lo voy a decir ahora. Nada, nada será mejor que Gathers Under the Night. Let everyone know. Remember what Komoni took from us. Tiene que dejar de Tadio. No puede quitarlo. Eso es como retconear la historia. No puede ser que Gathers under the Night se va. Y eso estaba diciendo yo, Diver. Ojalá se quede como opción. Por lo menos. Pero yo no quiero. Please. No. El carácter select de Super Turbo no te gusta. ¿De qué? Oh my god. Es que la visual de cómo está armado el CSS. Es igual a Super Turbo. Ay, eso tú sabes lo que parece. El Meltiglot viejo a cabeza. Ah, y yo me quedé como que, man, this doesn't work. This is boring. This is old. Sí, hay que esperar que sean puros baseball, ¿no? Ay, yo espero que sí. No,
yo no quiero ver este character select, this masterful character select screen que lo voy a ver. Top player be like, elige el mono, no quiero ver esto. Nada se compara con hacer twin 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 twin. Nada se compara, ¿sabes? Mano, el Kuzu y uno fajándose aquí y nosotros hablando de canciones. Pero buenas canciones. Bangers only in the chat. Post bangers only. Futsis. ¿Kuzu? Creo en el Kuzu. ¿Kuzu? ¿Será él? ¿Será él? ¿Será él? Ya está tirando, está chipeando todo. 7 segundos, oh no. 2 bolas soy. ¿Será él? ¿Agarre? No, pero necesitaba otro agarre. No. Necesitaba otro agarre. Por poco. Le agarro el ñoki. El ñaxo. First close. Divide. Buena paciencia de Kuzu ahí. Le quito el cuadro. DPS, hay que estar muy seguro para decidir hacer eso. Hay que creer muy duro. Vamos. Creo que no mata con buen tech. Combo en la cara. Jump. Dios mío, qué intensa esta interacción. Le quitó el cuadrado, no puede le ser. A lo justo los dos. No. Qué difícil. Luego, entre se deja y es literally a wall. Skyscraper anti. Actually, a skyscraper. ¿Hay curso con la pizza? Oh, Dios mío, they're playing it so careful. Están jugando los 5000 pesos de macho. ¿A cuánto está? 2-0 a favor de... 2-0 de Yuno. So, he's one away from reset? Correct? No, está de ganar todo y ahora se dio. Ah, y ahora se dio. Oh, Dios mío. No, de verdad, no sueño. Una más. Y se viene 6-0. Estoy en Mewtwo King, 6-0 en F. No sé, es que los matches han estado tan intensos. No, y aparte que las otras partidas han sido bien peleadas, como en tema sí. de rounds. Que tenemos que sido 3-0 o 2-2. Definitely. Ah, bueno, sí, el reset de bracket. Dios mío, sí, el live. ¿Qué me pasa? Esa pausa, qué miedo. Ay, no mató, de tercera jugó.
Otro troll. Ah, qué buen troll. Uy, oh, la pillé con el arma. Incluso lo que le falta es un hit. Para el Yuga. Yo no le quedan. Igual. Iba a decir dos agarramos. Pero igual de peligroso. No, pues modo relámpago activa. Eso es de. Eso es de Street Fighter. No, encima que juega Kami. Se acostumbró a tirar level 3. Se evitó la fireball. De vez que ya obliteró la barra de vida. El otro. ¿Es el Joker Bros? ¿Salvado? 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 ¿Con el perfect? ¿Termina con el perfect? ¿Ayuda? Nunca perfect. Ah, nunca sí. Perfect. Nunca perfect. It's over. Así llegamos al final de la jornada. Brutal. Pues ahora tengo que hacer la por acá. Y deberíamos. No fue perfect. Ganó el Kuzu. No ganó Kuzu. Ganó Kuzu, claro. Y ahí tenemos, esta es el chat, creo que también. En fin. Ahí tenemos el top 8, recién horneado, recién listo, ahí va a ser subido, acorde a todo lo demás. Nice. Felicidades claramente al Juno, al Kuzu y al Seth por ganarse unas monedas virtuales. Bitcoin. Y también un aplauso a todos los demás también, al Donny con el mono nuevo, a Luciano por llegar tan alto, BF Joaquín y al Coveni. Ahí, felicidades a todos, un abrazo también. Acá a la gente que está viendo. Y también a nuestro caster sorpresa desde la isla eterno verano de Puerto Rico. Te escuché, Ramón Achan. La isla del encanto. Saludos. Eso mismo. Sí, se da a veces a todos. Sí, hace tiempo que quería hacerlo, pero bueno. No, nunca alineaba, Vice me lleva preguntando meses para hacer sí, esto. Yo soy pesado. Yo macheo pregunta. GG's. ¿Qué más? Bueno, volver a reiterar que básicamente somos un bisemanal cuando el tiempo me da. Así que motívense, jueguen harto. Vamos a seguir haciendo esto. Subiré el bot mañana, entre hoy día y mañana. Y también tengo que anotar las victorias para volver a hacer el ranking otra vez. Así que eso. Nos estamos viendo. ¿Quieren que le tire raid a alguien en particular? Porque si no, me voy a dormir. Vamos a ver quiénes están vivos en Undernight in Birth Ears UA Queer. ¿Quiénes están? Ah, hay par de streams. Está Red Muffler Man. Mix Mad. Unknown Dragon. Escuchando. Ya tirémosle acá al primero que sale acá. Para los que quieran seguir viendo un dolor. Hacho, mándalos a dormir, Vice. Sí, no, es básico. Pensando lo mismo. Como 2 horas, mira. Muy bien de tiempo, fueron justo 2 horas, pero estoy agotado. Me voy a acostar. No, vale. No ustedes. Y si quieren seguir viendo Juni, jueguen Juni ahí en el chat de Boost Matchmaking, @Steam. Vamos para el Boost Chat. Claro. Vayan al PC, jueguen ahí, pásenlo bien. Y con eso me despido. Que estén muy bien ahí. También hay unas últimas palabras acá, Ramón, para la gente. Nada, ha sido un placer de verdad estar con ustedes otra vez. A mí siempre me ha placido como que estar con la comunidad de Chile de Juni. Veo que siempre han tenido pasión a este juego. Y que han tenido la bendición de seguir jugando como que online, por lo menos a través de la pandemia. Que no fue como en mi región, que it kind of just died out because the connections were horrible. Pero sí, siempre me ha encantado como que apañar, como ustedes dicen, los eventos y nos estaremos viendo más a menudo cuando salga Juni 2 y seguiré apoyándolos a ustedes hasta que, ¿verdad? Hasta up to the release of it. Pienso como que ayudar más a Vice con esto, porque hace tiempo que sí. Yo
I take it. Como que quiero ayudar más a Vice, que sé que se ha fajado bastante con esto. Y nada, nos estaremos viendo más a menudo. Los quiero un montón, Chile. Y con eso me despido yo también. A mí me ven todo el rato, así que nos vemos. Cuídense. Vaya, buenas noches. Chau.